un lamento del cacu. Bueno, bienvenidos. Acá estamos empezando la séptima fiesta nacional del asado en Cholila, Chubut, en la República Argentina. Y bueno, hoy es nuestro primer día de sirviendo el asado, así que esperemos que salga todo bien. La idea es que puedan disfrutar de nuestra carne y también de nuestro Cholila, que es tan bello. Bueno, ya estamos en la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Asado, séptima encuentro nacional. Como ustedes pueden ver, un marco imponente de gente que se junta todos los años aquí en la localidad de Cholila, provincia de Chubut. Bueno, le podemos contar que acá en Cholila se cocinan más de 10.000 kilos de carne de vaca, 900 corderos, 4.000 kilos de chorizo y bueno, y muchísimas cosas más pueden degustar de aquí, de nuestra localidad, carne de nuestros productores de aquí de la zona. Un saludo para nuestros hermanos de Perú, Arequipe, a nuestros amigos del bife de la parrilla que están presentes aquí en la Fiesta Nacional del Asado. Que es el pueblo de Cholila, le ofrece lo que es el asado. Ustedes viendo los puestos están en la cantidad, muy buenos músicos sobre el escenario. Estamos rodeados por lagos, bellezas naturales que son inolvidables de olvidar cuando van a conocer lo que es Cholila, el pueblo más lindo y bello, creo que es de la Patagonia, ¿no? Porque esto pertenece a la Patagonia Argentina, o sea que un pueblito de Chubut. Y bueno, esta fiesta nació de varias formas. Cuando empezaron a preguntar qué nombre le podían poner a la fiesta, iba a salir la fiesta, lo que es la fiesta del lazo, la fiesta de los lagos, y una sola persona que de acá de Cholila, oriundo de Cholila, se le antojó ponerle la fiesta nacional del asado, ¿no? Porque por ver tantos animales acá de productores de lo que es todo Cholila, la cordillera, hay muchos animales, ¿vio? Como es los corderos, los chivos, las vaquillonas y todo. Bueno, así se formó la fiesta nacional del asado, ¿no? De esa forma. Bueno, y ya es la séptima fiesta, ¿no? Arranca como provincial primero. Arranca como provincial y ahora se inicia a pasar a nacional. Así se inició la Fiesta Nacional del Asado. Bueno, desde acá de Cholila, de esta gran Fiesta Nacional del Asado, la séptima fiesta, le mando un gran saludo para nuestros hermanos del Perú, a Arequipa y a nuestros amigos del Bife Parrillada que están presentes aquí en la Fiesta Nacional del Asado en Cholila. Un saludo muy grande para todos.
fiesta que se hace de carácter nacional. Antes era municipal y cada vez se va extendiendo y ampliando más. Es un esfuerzo impresionante que hace la gente de la Municipalidad de Cholila, el gobierno de Chubut, para que esto pueda repetirse año tras año. La preparación que requiere, no tanto en sus leños, en la diferenciación de los animales, en aunar esfuerzos, mancomunar, conseguir la gente para este tipo de cosas, cada cual en su especialidad, ¿no es cierto? Y se va extendiendo año tras año. Podrán comprobar que ya habrán hecho una caminata por el lado exterior. Es un valle hermoso, una zona agrícola ganadera, una excelente carne, una excelente gente, que es lo principal. El calor humano, la diferenciación del aire, o será que quizás nosotros los porteños no estamos acostumbrados a ver. Hasta el aire es diferente, la noche, pese al frío, se siente la calidad humana que hay, el sentimiento de amabilidad, de fraternidad, cómo nos tratan los comerciantes, toda la gente en general de Cholila, ¿no? Parte mía y de mis compañeros, un saludo para todos los hermanos peruanos y gracias por su aporte de venir también a participar de este evento. Muchísimas gracias. Cuando chacareras comienzo a cantar, para de ser, la chacarera del gancho señor, claro que sí. De Argentina para nuestros hermanos del Perú, Arequipa, y a nuestros amigos del Bife y Parrillada que están presentes en la Fiesta Nacional del Asado. Vista mi buena moza balanceando la pollera, bailando esa amazonosa morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mis pagos, joyita sabagacera, poquita de ropa y tuna, juguito de esa chapera. Bailando este gato la quiero enredar, cuando de mi ritmo se empieza a alejar, como haciendo la encostilla lo empieza a tocar, con el taco de su boca le lleva el compás, se luce en la viola el llanto bazar, un repique de parrillos que viene el mi van, ha de ser Paco el torero con mi historia oral.
Chubut, señor Mariano Arcioni, en el marco de los festejos de la séptima fiesta nacional y vigésimo primera fiesta provincial del asado, mientras permanezca junto a su comitiva en la localidad de Cholila. Resolución número 18, año 2016. Voy a interpretar algo creado para esta fiesta del asado. Es una zamba humilde que trata de reflejar las bellezas y toda la grandeza de esta fiesta. He llegado, pero si suenan guitarra, hasta este puesto he llegado. Crucé por cerros y montes con aromas que destilan, las flores que dan colores a estos valles de Cholila. Que dan colores a estos valles de Cholila. ¿Para qué seguir andando si Cholila ha convocado a disfrutar las delicias de esta fiesta del asado? A disfrutar las delicias esta fiesta del asado. ¿Cómo ha crecido este pueblo en amigos e invitados que al conocer su belleza su corazón han dejado? Que al conocer su belleza su corazón han dejado. Brotan coplas de los cerros por los macizos socavones. Este es un pueblo que canta defendiendo tradiciones. Este es un pueblo que canta defendiendo tradiciones. ¿Para qué seguir andando si Cholila ha convocado a visitar las delicias en la fiesta del asado? A visitar las delicias en la fiesta del asado. Bien, bien, bien. Muchas gracias. El agradecimiento eterno, señor Aristóbulo. 41 años y volvió a cantar. Gracias de verdad. A partir de este momento, quiero entregar la posta oficialmente a Natalia, la locutora protocolar de Casa de Gobierno. Bienvenida, bienvenida. Bueno, vamos a ver si le podemos hacer algo. Muy buenas noches, señores. Es mi forma saludar y algo les voy a cantar, desparramando unas flores, reviviendo estos fulgores al compás del encordado y con un verso templado que por mi mente desfila en el pago de Cholilas aquí en la fiesta del asado. Fiesta campera rodeada de cordillera que tiene este
de lugares y mi guitarra al vibrar en el diapasón destila y esa piedra que hoy me asila como si fuese un santuario, el nombre del escenario de José Horacio Cholila. Una piedra natural que tiene enorme tamaño y quizás miles de años rodeada de vegetal. Es un rito espiritual que el pueblo lo manifiesta y el escenario se orquesta con un enorme tamaño. Tal vez haya otra en el mundo, pero esta está en esta fiesta. Y hoy le rindo este homenaje a la fiesta del asado y me encuentro emocionado ver este hermoso paisaje. Yo que siempre ando de viaje por estas huellas divinas con mi guitarra que trina y lo hago humildemente y así le canto a esta gente, a gente de la Argentina. Un saludo para Macri y un beso para Cristina. Bueno, ¿le gustó o no le gustó? Estas cosas salen a veces improvisadas cuando uno llega a los escenarios. Y qué lindo los aplausos, lo más lindo que se puede llevar uno cuando anda recorriendo algún pago así, son los escenarios de la gente, ese calor humano que tiene nuestro pueblo argentino. Y bueno, vamos a seguir con estas hermosas cordilleras que tiene Cholila, este valle hermoso que tiene. Cuando yo hace varios años atrás, cuando yo era chico, acá tengo un conocido que hace muchos años que no lo veo, él me conoció de chiquito, estuve acá en la escuela de Rivadavia y solíamos venir con carro de bueyes. Yo tenía 8 o 9 años, solíamos venir con carro de bueyes de Rivadavia acá a Cholila. En esos años a dejar mochilero. Frontera entre altas cordilleras está el valle de esta colonia, lugar que se testimonia, un jardín en la región y pa' cumplir la función con un cariño profundo a gente de todo el mundo recibe y brinda atención. Increíble las bellezas del pago cordillerano, donde aquí habita el paisano, que símbolo de pureza, tierra noble con riqueza de mi país argentino. Cantan las aves sus trinos, se ve nieve en las montañas, las que muestran esa hazaña de aquel creador divino. Después que pasa el invierno y viene la primavera, corre el agua en las laderas de los glaciares eternos y con el amor materno el sol besa con coraje, saludando en el paisaje monte, flor y pastizales y el canto de los zorzales que anidan entre el follaje. Temprano brama la hacienda y relinchan las tropillas y el gaucho le arrima astilla para que el fogón se prenda. Y no es cosa de leyenda, esto vivimos actualmente y así que atienda a la gente que vive por la ciudad. Hombres con capacidad vivimos humildemente. Cada paisano que habita en la inmensa latitud demuestra con la virtud que el corazón le palpita como una estrella infinita que habita por el espacio, vive en la vida despacio y entibian con su cariño tanto al mayor como al niño, como al rancho o al palacio. Y ya me voy despidiendo de esta hermosa cordillera y de la gente campera que aquí me están atendiendo. Siempre le estaré diciendo que a este lugar yo lo halago y aunque en el paisaje mago me vaya un día en un suspiro y así verán que del miro le está cantando a este pago.
Ahí estamos disfrutando de este decidor de Aldea Escolar. El día que yo nací, decía mi madre llorando, mi hijo está lastimado, tiene una tripa colgando. Y le vamos a hacer los puros aros porque la chacarera no me acuerdo más, che. Antenoche te fui a ver y de miedo de la vieja, me quedé toda la noche acostado con una oveja. Con razón me dijo mamá hoy cuando salí del rancho, anda a limpiar el corral que anoche ha dormido un chancho. Mi hermana se fue para el norte, se fue a trabajar de artista, pero volvió con el bombo, se habrá vuelto peronista. Y este es el último que siempre hago en los escenarios porque ya me han corrido varias veces. Tengo un caballo plateado y un rancho de piedra laja. Y como no tengo señora, me tengo que hacer la comida solo. Así como toda la gente de la zona, ¿no es cierto? Toda la comarca andina, casi toda la provincia del Chubut sabe que este año hay mucha sequía, ¿no es cierto? Allá por mi pago donde yo vivo hace 4 o 5 meses que no llovía y bueno, anoche tuvimos la suerte de Dios de que los vino un poquito de agua. Y yo soy un paisano campero que todos los años aro, siembro con caballo, con bueyes. Y este año estaba tan seco que agarré y guardé la pero, solté los bueyes, digo, no siembro ni una cosa, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Y saben qué hice? Me fui de turista. Y se lo voy a contar en verso. Hace poco en mi sembrado me quedó una melga trunca y me sentí como nunca, completamente mareado, aburrido del arao, de la rastra y los terrones, con todos los patacones que junté durante un año. Compré un pantalón de baño y me fui de vacaciones. Estuve de espectador en una gran playa de esa, donde muestran las bellezas las mujeres sin temor. Y para lucir lo mejor que le tocó en el reparto, se tienden a los lagartos ondeando como estandarte, mostrando 3/4 partes desde la nalga hasta el cuarto. Yo quise lucir también mi estampa por el balneario y al cambiarme en el vestuario llegaron 3 chicos bien. Uno dijo, ¡ay, qué almacén! ¡Qué músculos que reúne! ¡Qué fuera de lo común! ¡Qué bien que luce desnudo! Y el otro dijo, ¡ay, che, pero qué peludo parece el finado cafrune! Por ahí me puse a mirar el bikini de una gorda que más bien se hizo la sorda cuando la invité a nadar. Más tarde rumbió palmar con la pilcha menudita y le dije, señorita, tenga cuidado, no se moje, porque si la tenen coge Santa Bárbara bendita. Su traje era un gran tamaño hecho a rayas y a lunares, de eso que a los 20 pares llevan 1 metro de paño. Después de pegarse un baño vino y se acostó en la playa y el género de la malla se fue arrollando despacio, que casi no quedó espacio ni pa' lunares ni rayas. Y luego no sé por qué la moza casi se ahoga y alcanzándole una soga luchaba por hacer pie. Como pude la saqué manoteando a los cachorros y cuando los del socorro la apretaban en la arena parecía una ballena.